y unas pelusas, pero si nosotros agarramos, la pelusa no es como de la caña pegajosa, la pelusa es más duro, no nos lastima, ¿ya? Y es agria porque si nosotros pelamos, cortamos, raspamos y masticamos, tiene sabor a limón. Nosotros utilizamos esto como pueblos y nacionalidades, utilizamos nosotros bastante lo que es la medicina ancestral o la medicina natural. Esto nosotros utilizamos para hacer la liberación, la desintoxicación de toxina y ácido úrico, que es muy importante. En los hombres en edades prematuras, a causa de eso, podríamos tener inflamaciones prostáticas y las mujeres problemas de quistes y miomas, ¿ya? Entonces, para eso es muy importante esa planta que se llama caña agria, es una medicina ancestral que nosotros utilizamos como pueblos y nacionalidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta, tal vez? ¿Y cómo la toman? Disculpe. Hay que cortar la corteza, raspar, hervir y tomar. Ah, ya. Seguimos, por favor. Seguimos. La siguiente parada tradicional es una planta medicinal dentro de la Amazonía. Es un árbol muy endémico y es muy existente, muy comúnmente vamos a encontrar nosotros este árbol específicamente en la ribera de los ríos. No vamos a encontrar en otros lugares que no sea la ribera de los ríos, ¿ya? Entonces se le conoce como cedro, o también se le conoce como cedrillo, porque no es tanto como cedro específicamente, pero sino que es una variedad como el cedro, pero no es tan fino como el cedro, y por lo tanto se llama cedrillo. En el idioma shuar nosotros llamamos esto yanzao. Esta planta es un árbol maderable, y a la misma vez es muy medicinal. Nosotros utilizamos esto para hacer los lavados gástricos, ¿ya? Lavados gástricos, o para hacer una desintoxicación estomacal y la desintoxicación sanguínea. A través de esto vamos nosotros a expulsar lo que son triglicéridos, diabetes y colesterol. Dentro de la población shuar, existimos como 150.000 habitantes shuar, ¿verdad? 150.000 un poquito. Ya, 150.000 habitantes shuar, en las cuales casi revisando, casi no existimos personas que tenemos diabetes, colesterol, cosas como eso. Sí, por ahí existen uno, dos o tres que a lo mejor, por alguna circunstancia, a lo mejor portan esa clase de males. Pero básicamente nosotros utilizamos esto para hacer ese tipo de tratamiento o ese tipo de medicina. Uh-huh. O esto que se llama yanzao, o que conocemos también como cedrillo, o nosotros le llamamos en shuar yanzao. ¿Alguna pregunta alguien tiene a lo mejor? No, solo para añadir lo que dice el compañero, este es un tipo de árbol que utilizamos nosotros de forma maderable, para las puertas, para muchas cosas. Uh-huh. Nosotros comúnmente en la población lo conocemos como solo cactus. ¿No? Vamos a pasar acá a la hora. Recordemos, estamos en el segmento Sin Editar de La Travesía por la Selva. Tenemos una planta, nosotros vemos aquí que es una palmera, ¿ya? Las hojas de eso utilizamos nosotros para hacer los cubiertos, los techos de las cabañas, de las construcciones, de las viviendas. Y del material de esto, hacemos nosotros las escobas de cerda. ¿Habrán visto ustedes las escobas de cerda? Son de esta planta, que se llama tagua, o conocido como chapi, o el nombre científico. ¿Ya? Esto es una tagua macho, ¿ya? Las hembras tienen unas frutas grandes como el coco. Eso es lo que se utiliza para hacer artesanías, para hacer cosas o cosas como eso, ¿ya? También nosotros aquí en la comunidad, en algunas épocas, en algunas circunstancias, a veces utilizamos la barba de esto, o los hilos de esto, para hacer las cabullas. ¿Por qué? Porque es un material muy duro, no se pudre, no es como otro material que a lo mejor tú dejas en el botado así al campo abierto y se empieza a podrirse. No, esto es como un alambre, no, es más resistente porque no se oxida, no hace ninguna cosa. Y también este tipo de material es utilizado por unas aves que se llaman oropéndolas. Ellas utilizan en forma de mingas comunitarias, se podrían decir, para construir los famosos nidos. Tal vez conocen las oropéndolas. Sí, hacen unos colgaderos, nidos.
Entonces utilizan esa planta, la barba de esa planta que se llama tagua. ¿Cómo se llama la vegetación? Se llama buglas o conocido más como oropéndola. Esto es un ave muy grande que tiene dos colores, negro y amarillo. Son muy, muy, muy simpáticos. ¿Alguna pregunta tal vez a lo mejor? Solo para añadir, complementar lo que dice el compañero, estas son plantas endémicas de la Amazonía, específicamente desde Mendoza hasta Chihuahua, y podemos ver en cantidad. Endemismo, todos comprendemos, ¿no?, que son propias del lugar, que no necesitan ni sembrar. Inclusivemente los animales, ¿quiénes son los cultivadores? Son las guampas, los racusas, que se encargan de llevando las pepitas, el fruto, ¿no?, para a comer, y dejan donde quiera sin pensar y nace. Son el endemismo, pues existe bastante aquí en la Amazonía, específicamente en Chihuahua, planta ancestral utilizada por nuestra cultura shuar para posiciones del techo, inclusivemente para la elaboración de la cerbatana, como también de las aves, las oropéndulas, que utilizan para hacer sus nidos especiales. Muchas funciones más, debido al tiempo, podemos pasar. ¿Ya? Seguimos en la travesía por la selva en este segmento sin editar, en vivo y en directo para nuestros canales de YouTube y TikTok.